Durante este fin de semana, desde el 4 hasta el 7 de junio, el departamento del Valle del Cauca tendrá una suspensión en el servicio de gas vehicular e industrial debido a un mantenimiento preventivo que se adelantará en el gasoducto de Mariquita Cali, en el Alto de Letras, cerca de Manizales. Directivos de las empresas prestadoras del servicio se reunieron con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, para informar la situación. Estuvimos hablando con la gobernadora. El mantenimiento consiste en un mantenimiento preventivo por parte de la empresa transportadora TGI y el efecto que tiene sobre lo que es la, la zona del eje cafetero y Valle del Cauca y, y el Cauca es de eh, restricción en el sector del gas vehicular y en el sector industrial se mantendría el suministro de gas al sector residencial y comercial. Debido a estos trabajos también será suspendido el suministro de gas para el sector industrial y vehicular de los departamentos del Cauca, Quindío, Caldas y Rizaralda. La información que tenemos es que inicia esta, este, esta restricción desde el 4 de junio, 6 de la mañana hasta el 7 de junio 6 de la mañana los municipios atendidos por las empresas gases de occidente efigas y alcanos verán interrumpido el suministro de gas vehicular e industrial se recomienda que durante los días del mantenimiento se haga un uso racional del gas natural en los mercados residencial y comercial y estar atentos a la información suministrada con la compañía a través de los medios de comunicación y las líneas de atención al cliente 018.000 528 88 y de emergencias 164